Los mares de los videojuegos siempre han sido navegados por piratas. Por ello, las compañías crean medidas para evitar el uso de copias no autorizadas de sus juegos, desde los infames DRM que afectan más al comprador legal que al pirata, haciendo que el juego corra más lento, burlas al jugador, hasta métodos que literalmente te dañan la jugabilidad e incluso te borran la partida. Estas son las 10 medidas antipiratería más troll de los videojuegos. Las medidas de protección contra la piratería de los juegos viejos eran un poco más dispendiosas, algo así como descifrar el código Da Vinci y sacrificar dos cabras vírgenes para desbloquear el juego. Muchos títulos incluían las combinaciones de colores o imágenes en los manuales que venían en las cajas, para que en algún momento de la partida introdujeras esas secuencias y así verificar la autenticidad del cartucho o CD. Gold Rush, lanzado para Macintosh en 1988, fue uno de estos videojuegos que usaron este tipo de métodos. Si detectaba que la copia no era original, te llevaba a una pantalla donde te hacía una pregunta cuya respuesta estaba en una de las páginas del manual, algo que obviamente no tendría alguien que se hubiera hecho con una copia ilegal. Al dar una respuesta incorrecta, el personaje que controlas es llevado a la horca donde lo desviven colgándolo como una piñata. Los creadores de Crisis Warhead pensaron en un castigo muy gracioso para los que consiguieron el juego de manera ilegal. Al usar una copia pirata se volvía imposible pasar este título, porque a no ser que tuvieras la habilidad de Topper Harley de clavarle pollos en el torso a los enemigos, te quedabas atorado ya que las armas se convertían en máquinas expendedoras de pollos que no hacían ningún daño. El consuelo es que al menos tenías la materia prima para emprender con un asadero y hacerle competencia al Coronel Sanders. La humillación pública, el arma preferida por esos insensibles profesores que dejaban en evidencia a quien no seguía las reglas, también fue usada por los desarrolladores de Garry's Mod, quienes pensaron en una forma muy ingeniosa de exponer a los piratas. Al tratar de iniciar una copia ilegal del juego, aparecía un mensaje de error relacionado con el sombreado de polígonos, que incluía un código numérico con el que los usuarios buscaban ayuda en los foros de Steam. En un plot twist a lo Shingeki no Kyojin, resultaba ser que ese número era el Steam ID de los jugadores. Esto permitía identificarlos fácilmente y banearlos, cayendo así en el maquiavélico plan de Gary Newman, el creador del título. Lo curioso es que Newman lo describe más como una recompensa para los que compraron el juego que como una medida antipiratería en sí misma, pues la razón era más reírse de los piratas que otra cosa. Una de las mecánicas más satisfactorias en los juegos de Batman es el poder planear con su capa, pero como a los desarrolladores no les hace gracia a los piratas, decidieron joderles el gameplay. En las copias alteradas de Batman Arkham Asylum, este juegazo lanzado en 2009, el Caballero de la Noche aún podrá dar madrazos y romper algunos huesos, pero no podrá hacer sus cosas de murciélago, como colgarse de los muros o planear para sorprender a los enemigos, ya que cada vez que lo intente, Batman no se deslizará majestuosamente por el aire, sino que parecerá más una gallina aleteando desesperadamente para evitar estamparse contra el suelo. Algo malo para el jugador, pero muy triste para Bats, quien se perdía parte de la diversión de ser Batman. GTA 4 usó varias medidas antipiratería tan molestas como la picazón en los huevos en medio de una presentación del colegio. Una de ellas consistía en que todos los autos tendrían los motores dañados, haciéndolos muy frágiles a los impactos. Esto se convierte en un gran problema porque no por nada el juego se llama Grand Theft Auto. Además, habían misiones trampa, por ejemplo Clean Getaway, donde tenías que robar un blista compacto y dejarlo en un garaje para Vlad Glebov. Al llegar al garaje, la puerta nunca se abrirá, y si bajas del auto, Nico no podrá volver a abrirlo, como si hubiera dejado las llaves adentro del carro. Pero las anteriores no son tan radicales como la autoaceleración y la cámara de borracho. Después de un rato, la cámara empezará a moverse al igual que cuando vas tratando de volver a casa miserablemente luego de una noche de chelas con amigos, solo que esto pasará durante todo el tiempo que juegues. Por si fuera poco, los autos también empezarán a acelerar al máximo automáticamente apenas subas a ellos, convirtiendo al juego en un simulador de ir más pedo que Alfredo, básicamente. Serious Sam 3 incluyó uno de los métodos antipiratería más brutales, en especial si los arácnidos te dan yello. Si jugabas a una copia pirata de este juego, aparecía este escorpión gigante del apocalipsis para atormentarte todo el tiempo. Y eso no es todo. El pinche escorpión es inmortal, corre más rápido que Flash con diarrea y puede atacar a corta y larga distancia, haciendo que tratar de completar la historia sea tan frustrante que termines abandonando el juego. Aún así, esto le dio un nuevo desafío a los speedrunners, quienes aceptaron el reto de completarlo aún con el rey escorpión intensito acosándolos como operador de Claro ofreciendo planes móviles. La siguiente es una medida muy troll porque le quita una de las habilidades principales al personaje que controlas, al igual que lo hicieron con el pobre de Batman. Mirror's Edge es básicamente un genial simulador de parkour lanzado para la Xbox 360 y la Play 3, en el que Fate, su protagonista, debe realizar maniobras extremas como saltar entre edificios, escalar muros o deslizarse por cables para llevar sus mensajes mientras evade la vigilancia del gobierno.
Pero sus desarrolladores decidieron hacer que si usabas una copia craqueada, a Fate le entraría un miedo repentino a las alturas, haciendo que vaya más lento cada vez que está a punto de saltar, lo que lo vuelve imposible de completar. Si uno se detiene a pensarlo, es como si los creadores de Mirror's Edge hubieran querido simular la famosa forma de ejecución de los piratas de hacer caminar a sus víctimas por la borda. Definitivamente sabían lo que estaban haciendo al idear este castigo. Iguales de trolls fueron los creadores de The Witcher 2, quienes creen que el DRM no soluciona los problemas de la piratería. Ellos tienen formas un poco más sexy, si es que se pueden llamar de esa manera, de persuadir a los jugadores de no usar copias ilegales de sus juegos. No hay mujer, y bueno, ni hombre. ¿Para qué mentirnos a nosotros mismos? Que no caiga ante los encantos de Geralt. Por eso ha podido mojar con toda mujer que se encuentra. Cada vez que iba a hacer el delicioso con alguna de ellas en las cinemáticas, ocurría un acto de magia criminal que cambiaba sus cabezas por la de esta señora, que bien podría vender verduras en la plaza de mercado de tu ciudad, cortándole el rollo a quienes querían jalársela con las candentes escenas. En su defensa, tal vez Geralt se sacrificó con esta Sugar Mommy para que le comprara ese PC gamer que tanto anhelaba. Y llegamos a los puestos más diabólicos de esta lista. Airbound fue lanzado para la SNES en 1994, y tenía algunos trucos bajo la manga para combatir la piratería. Si se detectaba una copia no autorizada de un cartucho, primero te lanzaba este mensaje de advertencia: este paquete de juego no está diseñado para tu Super Famicom o Super SNES. Luego, si seguías jugando, se generaban muchos enemigos aleatoriamente para que avanzar fuera más complicado que limpiarse las nachas teniendo Parkinson. Y si te las arreglabas para llegar al boss final, la cosa no paraba allí. El juego se congelaba de repente y cuando reiniciabas la consola para retomar tu partida, los datos guardados ya habían sido borrados. El que se lleva el premio a las medidas antipiratería más tocapelotas de los videojuegos es Spyro, Year of the Dragon. En las copias piratas podías jugar hasta cierto punto tranquilamente, hasta que te encontrabas a Zoe, quien te presagiaba el infierno por el que pasarías si seguías jugando el juego hackeado. De ahí en adelante todo era incertidumbre, frustración y sufrimiento, porque quienes jugaron a Spyro saben que los huevos eran necesarios para pasar el título. Y en serio, huevos era lo que te hacía falta para aguantarte tanta tortura. En una movida de odio puro digna de Satanás, te reseteaba los ítems que tuvieras, si usabas el viaje rápido aparecías en lugares random, le hacías menos daño a los enemigos, e incluso en la versión británica te cambiaba el idioma cuando al juego se le daba la gana. La cereza del pastel es que al igual que con Airbound, si de alguna manera llegabas al boss final y luego de empezar el combate, el juego se reiniciaba y te borraba la partida, en un acto de venganza a nivel John Wick sin precedentes en el mundo de los videojuegos por usar una copia no autorizada. Estas fueron algunas troleadas que los creadores de estos juegos dejaron para darles una lección a quienes decidían ahorrarse unos centavos adquiriendo juegos piratas. ¿Conoces otros métodos antipiratería graciosos o extremos como los de esta lista? Déjalos en los comentarios. Y si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete. Soy RoaSilXtremes y te agradezco mucho por visitar mi canal. Te espero en un próximo video. Bye bye.